Los más jóvenes empiezan cada vez antes el consumo del alcohol en mayor cantidad y con bebidas de mayor graduación. Así lo demuestra un estudio liderado por la Universidad de Valencia y financiado por el Plan Nacional sobre Drogas, que identifica los distintos tipos de consumidores y establece el perfil característico de cada uno de ellos. Pero si atendemos a cuestiones de edad, podríamos pensar que los universitarios a lo mejor consumen más cantidad. Pues no es así. Lo que hemos visto y que nos ha sorprendido y que nos ha asustado es que los jóvenes adolescentes consumen las mismas cantidades que los universitarios, los varones entre sí y las mujeres entre sí. Los científicos recogieron datos de más de 6.000 jóvenes de entre 14 y 25 años. Según los resultados, los adolescentes de secundaria se inician antes de lo que lo hicieron los universitarios actuales en el consumo del alcohol y en la práctica del botellón. Entonces hemos visto que los universitarios empezaron a consumir alcohol hacia los 14 años y se inician en la práctica del botellón ya con un consumo más intensivo hacia los 15. Sin embargo, los adolescentes comenzaron a consumir alcohol a los 13 años y a los 14 ya se inician en la práctica del botellón y además se inician consumiendo las mismas cantidades que los universitarios y por lo tanto ya entran no solamente con los fermentados, es decir, la cerveza y demás, sino con licores de alta graduación. Según los investigadores, las consecuencias derivadas de este consumo serán mucho mayores en los estudiantes de secundaria que las que se detecten en los individuos que ahora están en la universidad. Además, ninguno de los dos grupos percibe las consecuencias negativas que supone el consumo del alcohol. Entonces ellos no son conscientes de problemas a lo mejor con los estudios porque he dejado de ir a clases o he dejado de ir al trabajo porque el día anterior he estado bebiendo o tengo problemas de retención de la información, problemas de centrar la atención, de focalizar, de aprendizaje. Todo eso afecta a los estudios y sin embargo aunque ellos digan que sí que les pasa, no son conscientes de que eso realmente sea un problema para ellos. Los adolescentes aluden a aspectos personales para justificar este consumo, mientras que los universitarios hacen referencia a cuestiones asociadas al control del ocio. Los autores del estudio alertan de la necesidad de intervenir en estos grupos para reducir el consumo y hacerlo de forma diferenciada. Entonces, aquí marcamos todo.